Francino, gol de Caprari, gol de Caprari, gol de Caprari. Marca Weschiavi, ahora sí, Galarza. ¡Un desvío! Se salva Boca, se salva. La pelota dio en Roncaglia. Por eso, el agradecimiento de Agustín Orión. Era gol de Galarza, era gol de San Martín. Tiro de esquina. Se viene pilludo el ataque enorme. Caño, túnel sobre Saavedra. Cruza el peca Galarza. Rebota en Pillud. La tiene el peca. Galarza con el pelotazo, cambiando el frente del ataque. Va por ese balón Pozzi. Ahora me decís por qué. Va la pelota para afuera. Al ataque se viene la academia. Va a Galarza sacando esa pelota. Insiste, intenta nuevamente el centro para Zitanich. El cierre había sido del lateral Galarza. Buscándolo Almirares. Buen control de Almirares. Con él está Karavinsky. Almirares la hizo bien. Si lo ve a Manzanelli. Prefería con Ribair Rodríguez, pero llegó para marcar. Venía buscando Penco, giró Penco. Hasta ahí llegó Martínez, bien por el chaqueño. Entregando para Luguercio. Galarza, corta el circuito. Clemente. Clemente era el que estaba ganando. Krupski. Krupski que la juega hacia el patito. No puede pasar a la marca de Galarza. Contra Independiente 2-1, con Boca y con Vélez 1-0. La viene buscando Gio Moreno. A la recuperación del Peca Galarza. Ya recupera y jugó para Julián Velázquez. La salida de Velázquez. Mete el pelotazo largo. Lo devuelve Galarza. El que la controla es Gabriel Benito. La marca de Penco. Del Gabigrito para Farías. Farías que maniobra. Doble marca contra él. Alcanzó a pasar la pelota para el patito. Firme la marca Galarza. Hablaba Fernando. Va a dejar la cancha Óbolo. Muy bien. Pasó momentos de zozobra el arquero de San Martín de San Juan. Va Jonathan Pacheco, que bien la hizo. Desniveló por el andarivel derecho. Pierde ahora con el pase hacia Gigliotti ante la marca de Galarza. La primera opción de cambio en ofensiva para Ramón es Martín Benítez, señor Willy Blanco. Sí, yo creo que sí, que es Martín Benítez. La va a buscar Galarza. Con la marca del patito, ganó Galarza, la jugó para Abogado. Mete para recuperar Cantero, mete Manuel más. Se la terminó quedando el Peca, que la juega para Maxi Núñez. Y va Maxi Núñez, ya está en el área, pura velocidad. La saca sobre la línea, va pasando el ataque por aquel lado, Vítolo. Otra vez con Martínez, que no podía, le queda Graf. La recoge en el centro del terreno, metiendo otra vez ese pelotazo para Ovino. Botinelli apareció como 9. Botinelli, que no pudo con Gravinsky. Y el Peca Galarza, que la termina jugando para la contra que comanda Abogado. Caprari, que no podía. Galarza. Atento Javier García. Devuelve Galarza la pelota que venía para Luna. Otra vez con Canteros. ¡Qué pase metió! ¡Divino! Se viene con la pelota Martínez. Espera Ramírez, sigue Martínez. Galarza. La sacó muy buena para que la tenga en ataque otra vez Romero. Romero y el centro para Galarza. ¡Galarza! ¡Gol! ¡Gol! Se suma Luján, el segundo palo con la marca de Eduardo Domínguez. Pasó Romero, le pega a Dátolo.
Galarza. ¡No! No, va Andrisi, Andrisi metiendo sobre la área. La jugada, pasa Dátolo, le da Galván metiendo en el área. ¡Gol! ¡Galarza! ¡Gol! Del taladro aparece Galarza a los 23. Ojo con este tiro libre, Niembro, ¿eh? Ojo con Cibeli, Niembro, ¿eh? Ahí está Galván con el centro. Centro de Pérez, cabezazo de Rearte, vale, la tiran al medio, Noguera, gol, ¡gol! Para atrás la pedía Galarza, la van metiendo para Mendoza, pasa la pelota, le queda Galarza en el área, Mendoza, ¡gol! ¡Gol! Romero. Desde la punta derecha, el centro de Galarza. La bajaron para Sanz, gol. La toca Leiva, le queda la pelota Andrisi de primera. Adelantado los cambios, pero Galarza está habilitado. Porque Galarza puede liquidar, Galarza o no nunca, Galarza. Dejando para Santana, está gol. Está habilitado. El centro que viene pasado arriba va Galarza. Pelota desviada. Saque de meta para defensa. Pouso. Cuevas que la adelantó mucho. Galarza. Silvera con maestría. Galarza que va a buscar el empate. Banfield. Larga para que vaya Chávez. Se dormía y no la sacaba Cabrera. Prichioda. Monetti. ¿Qué pasa? El centro de Prichioda, cabezazo de Galarza, apenas afuera. La saca el defensor que pasó en Chacarita, pasó por Chacarita, Aguilar. Recupera Galarza, se apoya con Pérez. Por el canal correspondiente que está emitiéndose el partido, se pesca por aire. Así que nos ven nuestros hermanos en Latinoamérica. Aguanta Pereira, córner porque cerraba eficientemente el número 2 Galarza, tiro de esquina para Gimnasia. Y Chávez es el toro endemoniado, vino del centro, el cabezazo de Noguera, de zurda, le pegó Galarza, le pegó pifiado. ¿Cómo llegan estos centrales de Banfield? Leiva que marca Quiroga, le dobla la marca al grandote para poder agarrarlo de delante o por atrás. Saca Galarza, Díaz, Silvera. Participa Lich, Peralta, arca Galarza. Tiempo de Cristian Milla, más allá de que el goleador hoy no la haya metido. ¿Y la figura entonces? Aquí no. Aquí va sacando Galarza. Roberto Pipe García, toda para Lagos. Galarza pegó la pelota en la cabeza de Galarza y esto es para la Academia. Duró, que dirigió mucho tiempo en Ecuador, jugó incluso claro. En la Copa Libertadores con Deportivo Cuenca. En Cuenca, sí señor. Levanta Galarza. Intenta el delantero. Adelante va Ceruti. Lo marca Galarza. Se agrega por la izquierda Andrisi. Transportó de Matei. Se confunde después Ceruti, por eso recupera Banfield con Galarza. Se apoya en dirección de Iván Pérez. Título Saloni, Velázquez. La pelota para Díaz. Aquí se venía Díaz, ganando Díaz. Y se viene otra vez defensa. La pelota rebota en Galarza. La va sacando Galarza. Todo miedo. Salta Chávez, gana Páez, ganó Sataná. Upa, casi lo afeita a Prichioda. Se manda Ibáñez. Arca Galarza. Traba Leiva, pone el cuerpo el riojano. Ganó Ibáñez. Falta contra Ibáñez después. Levito ignora la falta. Y saca el zurdo para arriba. Va a devolver Galarza contra Núñez. La deja muerta. La recupera otra vez. En la mitad de la cancha Pérez Castro. La metía larga. La corría por allí. El jugador Córdoba. La cara de desazón de Almirón. Indescriptible. Obviamente ustedes se acuerdan, ¿no? El disparo en el poste de Milla. Ese técnico, Carlitos Trujet. Cambió mucho. Se fue Junque. Se quedó Pereira Díaz. Se fue Navarro. Se fue Oreja, que está aquí. Bueno, Bufarini se había ido. Claro.
Toca Banfield, Prichioda. Dice que se le fue. Le va quedando Velázquez. Aquí la tiene Velázquez. Y es defensa que va por la última. Y va por la victoria. La mente para Mella. Termina sacando Galarza, señoras y señores. Mira, qué simpáticos son ahora. Qué bárbaro. Gana Galarza. La presión con todo. Sienten que Lustó no cobra la misma falta allá que acá. Me parece que fue un choque. Jugando con Andrisi. Metió para Cerutti. Galarza sin infracción para recuperar el Banfield. Escapa el enano Niel. Se manda Matías García. Y esto del otro lado pica Pereira. Se escapó García contra Toledo. García al centro. Saque si quiere ganar. Termina reventando la pelota Galarza. Cabrera. Bueno, lo llamaste y lo tenés. Galarza. Muy bien, Pupareiro, importantísimo. Centro que vino de Baroni. Saca Galarza. Termina sacando el balón el zurdo García. Subía Galarza. Calle de Prichola para encontrar a Pérez. Adentro Chávez en la izquierda. Buscando la marca de Aguilar. Le queda para Galarza. Abre con el lateral Toledo que ya cruzó la frontera. Jugando con Musis. Por allí. Revienta Milok. Muy chiquito Niel contra el central Galarza. Se mete Matías García. Toledo debe subir para tapar al mediocampista sobre la izquierda de Gimnasia. Revienta Galarza, corre Kuki, este sabe. Méndez, Castiglione. Allí levantaban para Lagos. Rechazo de Galarza. Se cierra bien Banfield en el fondo. Que se transmite para Gimnasia y para Bahía y para Jujuy. Que lo puede ver por la compu, tranquilo. O por el canal digital. Puede ver todo el fútbol del fin de semana. Va dominando la pelota Lich. Saca Galarza que la cruza. Allí la viene manejando Gonzalo Díaz. Saliendo para Velázquez, metiendo Velázquez. La pelota larga, la viene cubriendo Galarza. Sacando largo Galarza, la busca López. Cruzando la pierna dentro del área con Pablo López que venía con pelota dominada. Surge el lateral Galarza y Banfield que va con Brum. Los mejores momentos de Banfield en el partido fueron después del gol de Gimnasia. La figura es Monetti. A la búsqueda de Fresotti que la tiró para Ríos. Sale Galarza. Que Bambino, si no se mueven, si no hacen mover la pelota, se lo come la marca, la presión que le hace Gimnasia. Reach for the sky.